en Cuba no, un come mierda más. Sí, nada, es una historia común, Teo. O sea, hijo de la clase obrera mejorando hacia clase media, que eran mis padres. Mi mamá era telefonista de la Cuban Telephone. Mi padre era un enfermero que había estudiado en colegios militares, tiempos del ejército republicano de Cuba. Pero mi mamá no tanto ideológicamente definida, pero mi papá sí era un comunista militante desde sus años jovencitos. Incluso su pueblecito, en el centro de la isla, de donde son los dos, fue el segundo pueblo de Cuba que obtuvo la alcaldía socialista. La segunda alcaldía socialista que se obtuvo en Cuba en los años 40, después de la constitución más popular, fueron Manzanillo en Oriente y Yaguajay, que es de donde son mis padres, en el centro de la isla. Entonces mi papá, cuando llega la revolución, por supuesto había luchado mucho en la lucha clandestina y todo, ¿no? Siendo enfermero, había colaborado mucho con la lucha y todo eso. Y desde entonces vivo en un hogar revolucionario, como se dice allá, como se decía en mi tiempo, pero al mismo tiempo empecé a ser rebelde yo por mi cuenta, ¿no? Ya cuando era un adolescente, mis padres iban por un lado y yo iba por el otro. Por supuesto, nunca hubo ruptura, siempre hubo mucho amor, gracias a Dios, la familia se mantuvo tranquila y unida. Pero te repito, ideológicamente yo me sentía mal, incluso dentro de mi propia familia. Y ya con los años, cuando empecé a estudiar, fui evolucionando mi pensamiento de una manera muy discreta, muy secreta, como tiene que ser en Cuba, cuando aprendes a pensar. Y me gradué de la escuela, de la academia. Después me gradué del Instituto Superior, que es la universidad, segunda promoción, o sea, soy de los primeritos. Y aguanté unos 10 años más ya en la vida profesional, haciendo diseño, sobre todo, más que nada. Pero muy en secreto, con las ganas de ser libre, de verdad, físicamente, o sea, de irme de Cuba y de hacer mi vida en otro lado. ¿Crees que mucha gente piensa igual que están ahí? A mí me parece que sí, o sea, la juventud hoy día masivamente se quiere en todo. Pero quizá les pase un poco como a mí, aunque en menos medida, ya la gente es más abierta, las generaciones más nuevas tienen menos miedo de expresarse, lo dicen abiertamente. La prueba es esto que ha habido ahora, o sea, esta represión gigantesca que han planchado medio mundo. En mis tiempos era más secreto, o sea, yo tuve incluso que fingir ser un muchachito integrado a la No, revolución y claro, tal. pues eso no es lo que te enseñaban en el colegio. Exacto, y no, y al mismo tiempo cuando empecé a pensar, dije, esto es lo que hay que hacer si quiero salvarme, No, claro. porque tengo que fingir y hacer una carrera más o menos. Porque ellos te dan los supplies y todo Sí, eso. claro, todo es provisto por el gobierno. Y hay un detalle que te lo quiero contar a ti particularmente, con mucho cariño. A los 17 años, haciendo un trabajo de clase en La Habana Vieja, precisamente, en la zona restaurada, en el Palacio del Gobernador, Palacio Sí, de I've seen it on De Capitanes YouTube. Generales, haciendo yo un trabajo de clase que era un paisaje urbano. De repente veo entrar una trulla de niñas lindas, para adentro, sí, hablando en español muy cercano a mí, pero yo dije, ¿quiénes son estas niñas con esos jeans Levi's nuevecitos de paquete, esos t-shirts de colores, y tan peinaditas y lindas, y parecen orientales hablando? Nunca se me olvidará, me quedo así raro. Hasta que se me acerca y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué haces ahí? ¡Ay, bendito! Y dije, ¿de dónde son estas gente? Puertorro, compadre. Primer grupo de jóvenes puertorriqueños que fueron invitados a Cuba en el año 77, Teo. Por el Partido Socialista Popular. O sea, Sí, es una brigada. aquella brigada, la primerita. Bueno, pues me enamoro como un perro correalengo de esta niña. Y ahí nació una pasión que más bien fue utópica en esa época, ¿no? De cartas y todo, pero que me ayudó a abrir los ojos también, porque tuvimos una relación muy bella, nos cartiamos muchísimo, nos queríamos muchísimo. Visitó Cuba de nuevo, por segunda vez, con otra brigada. ¿Y qué hacía en la brigada? Mira qué. Brigada que iban a ver los avances de la revolución, lo llevaban a un campo de caña, lo llevaban a una central azucarera, tú sabes. Sí. Y no doblaban antes las Nada. malas cosas. Bueno, pues la Lilia, me fue a ver, seguimos siendo muy queridos, pero no pasaba nada, era muy imposible. Yo tenía 17 años, ya tenía 21 años, era de Corozal. Wow, bonito.
Cuando llega a Corozal, la reprimen a ella también porque su papá era un viejo maestro conservador, veterano de la guerra y toda la vaina. Y le fueron al viejo con el chisme, ¿no? Que tu hija está en el parque repartiendo claridad. Enrollada con los socialistas de aquí. En fin, hubo factores que nos llevaron a distanciarnos, ¿no? Y pasaron años. Pero hoy en día sigue siendo mi amiga, mi amor. Está en Chicago. Hace años, es la que te contaba. Como buena puertorriqueña. Mi amor de la vida, y sigue siendo mi madrina de mi hija. Ya no es el amor adolescente de aquella juventud, pero es el eje de mi vida en cuanto al factor afecto. Es el eje principal de mi vida, la línea. Y te digo que me abrió los ojos porque yo empecé a ser reprimido por el lado cubano, que tú haces andando con extranjeras. Sabemos que tú, yo le decía, pero extranjera, pero es una muchacha militante, socialista, amante del proceso cubano. ¿Dónde está el problema? Porque no querían nadie más. No, son represivos e intolerantes, hijo de puta. Entonces me abrió más los ojos. Y me abrió más los ojos al respecto de que todo era mentira y de que había que fingir. Y así estuve hasta los 30 años que me fui a México, a tu tierra natal. Salí porque sí, en esos años hubo una relajación, un relajamiento, perdón, con los artistas. Los artistas empezaron a ser permitidos a recibir una invitación, un viajecito, aflojaron mucho y mi generación entera se fue. ¿Y te tenían controlado después que tú regresaste? No, nunca regresé, forever. Pero a la gente. Le dije a mi vieja en el aeropuerto, le dije, mamá, tú aguantas 10 años, pues, claro, se había caído el muro de Berlín, se había derrumbado el mundo socialista, todos éramos perestroicos, ¿qué íbamos a pensar que aquello fuera tan duro? Entonces le dije a la vieja, tú aguantas 10 años, y me dijo, claro que sí, mijito, mil también, y yo pensé, dije, bueno, 10 años, mi mamá todavía, mi papá había muerto, y cogieron tiempo, sí, sí, una persona que ha vivido ahí, y visto las cosas que me... ¿Cómo pueden? Luis. Porque dicen, esto es mío. Fidelismo de miedo. Sí. Fidelismo de mentirita, de callarse la boca para que la del comité no diga nada. Pero mentira, te la sientes no, igual. Eso es una de las cosas que se hagan. ¿Cómo la persona puede... Fidelista ya no hay nadie. Todo eso es un mito. Todo eso es una... Es como una religión. Sí. Que no puedes decir que no eres católico. Y no crees en los santos, ni en la... La resurrección de los muertos, no crees en nada, pero no lo dices, tú sigues siendo católico y sigues hablando del Padre. Es así, el ser humano es así. Entonces, cuando le dije eso a mi madre, yo pensé que 10 años era un tiempo larguísimo para que se cambiara aquello. Y empezaron a pasar los años. Y hay un detallito muy raro, también para ti, especial, que cuando llegué al aeropuerto de Mérida, te lo juro, Teo, no sé si tropecé, no sé si fue la fuerza de gravedad que me jaló para abajo, pero pegué mi cara en la tierra, creo que es la tierra de Mérida, y dije, gracias a Dios mío, no sé, de repente. Hay un rumor en mi familia, en los primos más grandes, muy grandes ya, de 70 y 70 y pico de años, que dicen que mi abuelo era mexicano, el Beltrán, el padre de mi madre, y que era probablemente un fugitivo de esa área, de Yucatán, de Quintana Roo, sabe Dios. Beltrán es un apellido muy común, sobre todo en el norte de México. Y yo te digo una cosa, les digo a los dos, me sentí como en casa desde el primer día. Tú sabes cómo somos los cubanos de habla mierda y de xenófobos a veces. Yo me acuerdo de mis propios amigos al principio recién llegados. Ah, pero estos mexicanos de mierda, estos indios cabezones, no sé qué. Y yo lo que sentí por México desde el primer día fue un agradecimiento y un amor tan grande, no lo puedo explicar. Y enseguida me daba hasta pena a mí mismo, porque enseguida me empaté con el lenguaje, con la gente, con la calle, con la psicología, con el albur ese del humor mexicano, que es muy especial. Y te digo, es mi segunda tierra. Tampoco he viajado mucho, ¿no? Pero es mi segunda tierra. El arte, Teo, caótico, como todo lo cubano en general, como todo lo cultural cubano. Somos una nación de talentos individuales.
de flores que nacen así, ¡bra! De pronto, y tú dices, coño, qué talento. Pero al mismo tiempo hay una gran desconciencia colectiva, una gran desorientación. El arte, digamos, en los Estados Unidos, está el arte social, está el arte del joven ese que estudia en una academia, en una escuela, en un college, y se concientiza. Lo veo en mi hija y dice, bueno, mi arte tiene una razón social. Yo pienso en los pobres, pienso en los jodidos, pienso en los millonarios, pienso en lo social. Pienso en el gobierno, pienso en la raza, pienso en el negro, en el indio, en el latino. En Cuba no. En Cuba el artista formado en escuelas de arte dentro del sistema cubano es lo más asocial que existe. Porque piensa en sí, piensa en su carrera, piensa en su posibilidad de viajar, piensa en su posibilidad de mejorar su estatus de vida individual. Hay artistas de mi generación que viven como millonarios, no, sí, en La Habana, con chofer, con criados. Sí. Y están más callados que nadie en este proceso. Ahora ha habido una catalización de las ideas políticas en Cuba. Ninguno de esos artistas dice nada. Entonces un arte, digamos, admirable desde el punto de vista formal y muchas veces también conceptual. O sea, es un arte de calidad, bueno, que se puede poner a nivel, puede competir en la media internacional a nivel de museos y galerías. Eso lo sabemos todos. Pero al mismo tiempo, en mi opinión humilde, yo lo veo frío, vacío, cínico, hipócrita a veces, escéptico, no dice nada. Por ejemplo, en Puerto Rico pueden haber 3 millones de pintores figurativos que hacen gallo y mulata con flores y fruta en la cabeza. Sí, como lo hay en todos lados, pero también hay una esencia que es real, que no es mentira, que es el arte ese comprometido de la izquierda, vamos a decirlo limpiamente, el de Omar, el de el taller de gráfica. Eso es real, eso está ahí, eso sigue dentro de la gente. Yo no lo noto tanto porque ya no veo mucho, no me documento mucho, pero sí conozco eso, sí conozco esa esencia. Y eso pasa también en México, y eso pasa también en cualquier país latinoamericano. Pasaba en Venezuela antes del desastre este último, pasa en la Argentina. El arte cubano tiene un buen nivel, sin duda, como te digo, competitivo ante el mundo latinoamericano y americano en general. Pero es muy falso. Mi obra es un bayou porque es caótica, es la entropía. Ni yo he tenido tiempo de profundizar mentalmente, ni yo he sabido filosofar, ni tampoco tengo un credo demoledor así de que esto es lo que yo pienso. He sido un ecléctico toda mi vida, he estado muy influenciado por el diseño, por rebelde precisamente, por ser rebelde, en la academia lo negaba todo. ¿Qué me van a enseñar a mí estos rusos a debo? En San Alejandro y después en el ISA, okay. Mucho más rigurosa, okay. Porque tuvimos maestros rusos de la academia rusa, de Zurikov, de Leningrado, y yo decía, estos pinches rusos, ¿qué me van a enseñar a mí a dibujar un ruso? Y son los que me enseñaron a dibujar, porque de verdad eran duros en eso, y siempre fui rebelde. Entonces, como fui rebelde contra la academia, me refugié en el diseño, pero no estudié diseño. Entonces, en el mundo de los diseñadores, era un bicho raro, perdónenme boricuas, estoy hablando en cubano. Era un insecto interesante, vamos a decirlo de otra manera. Porque hacía diseño como pintor, hacía portadas de revistas dibujadas, al estilo de, o pretendiendo, el estilo de Norman Rockwell, sí. En los años 30, que es un Cuba, en los 70 era inconcebible, o en los 80. Siempre fui un elemento extraño en varios lugares. De manera que mi pintura, al mismo tiempo que es muy personal, porque sí logré definir sin querer un estilo personal por esta influencia del diseño, al mismo tiempo es caótica, porque no tenía un qué decir. Ni sabía lo que decía. Hacía retratos, hacía barcos, hacía carros, hacía frutas, hacía casas, qué sé yo. Ya estando fuera de Cuba me doy cuenta de que tengo un discurso, que tengo que protestar también. Y por ejemplo, en el tránsito de salirme de Cuba y llegar a México, hacía frutas muy grandes como de supermercado, como de brillantes, lindas, unos melones y unos
melocotones bellos, unos mangos que no existían en la dieta cubana. Claro. O sea, era la quimera del cubano. Hay una anécdota de un cubano que llega a México. ¿Se acuerdan lo que son las tortas? Los sándwiches esos redondos grandes. Hay uno que se llama torta cubana, que es muy famosa porque tiene muchos ingredientes. Y un amigo cubano llega un día a una tortería y me da una de estas, por favor. Y te ve que le ponen aguacate, viste, pierna, jamón, todos los huevos. Y la mira así y le dice al tortero, cámbiale el nombre a eso. Dice el tipo, ¿pero por qué? Dice, porque eso no se llama torta cubana, eso se llama sueño cubano. Y es verdad. Entonces empecé a hacer esas frutas quiméricas, inalcanzables, lindas. Hasta que un buen día, en mi única exposición personal en México, faltando un cuadro, de los 10 que había comprometido, faltaba uno. Y se me ocurre, agarré unas fotos que tenía de documentación. Siempre he trabajado como un diseñador. O sea, con un paquete de imágenes de referencia y buscar, escarbar ahí en mi archivo caótico. Y hago un torso de una bailarina como tal, medio andrógina en su cuerpo, sin, le quité la cabeza, y es como un torso clamando por algo así, ¿no? Y le puse un background de símbolos cubanos, los colores de la bandera cubana. Bueno, ese cuadro, solito, se volvió una explosión de éxito, no tanto en dinero como en difusión. Porque me lo compraron unos muchachos muy amigos míos que tenían un bar cubano, de tema cubano, a donde acudían los cubanos, y lo pusieron como identidad corporativa del lugar. Hicieron logotipos, camisas, bolsas, todo. Mercado, merchandise en general. Y el cuadro se difundió sin yo saber, ya yo estaba aquí, sin yo saberlo. Por ejemplo, un buen día, estando yo viviendo en Homestead ya con la madre de mi hija, jugando a las casitas ya, viviendo ya, mamá, papá y nene. Es más allá, en Florida City. Un día llegan una pareja de una cubanita y un mexicanito que vivían aquí en Miami y que necesitaban dejar unos perros en un tiempo en casa. Ni me acuerdo cómo fue la conexión. Venían a traerme unos perros. Entonces cuando entran a la casa, yo estaba por el patio así y oigo que ya el mexicano entró y me pongo a joder y digo, ¿tons qué, güey? ¿Tons qué, carnal? Ese tipo, oye, ahí hay un mexicano. Cuando entro a la casa veo a la muchacha llorando delante de un cuadro así. Era el cuadro ese, otra versión que yo había hecho. Y me impresiono, le digo, ¿pero qué te pasa? Dice, ¿ese cuadro es suyo? Le digo, sí. Dice, ese cuadro es mi vida. Yo llegué chiquitita a México y mi mamá me llevaba a ese bar. Y ese cuadro es la esencia para mí de Cuba en mi formación. Yo dije, coño, ahí me la sentí. Y después, por ejemplo, ese cuadro definió ya de ahí en adelante mi obra. Porque aunque seguía haciendo pendejadas como carritos y cualquier cosa para sobrevivir, ya entró una conciencia de meterlo cubano, ¿no? Más bien en cuanto a lo simbólico. Y creo que soy hemingüeyano en el decir. O sea, menos es más. Quito elementos. Trato de resumir la imagen en lo mínimo. Con menos elementos dice más. Entonces, hoy día lo que hago es eso, muy pocas cositas. Hay un cuadro que ahorita te enseño, que es de los últimos, que se llama Flames. Y las Flames no son más que las llamas de la mano, de donde tiene la antorcha, la Estatua de la Libertad. Ese simple símbolo es todo lo que nos ha pasado. Encima está la Virgen de la Caridad como flotando y no sabemos si se está chicharrando o si está volando o si está tomando el calor, cogiendo calorcito de la madre patria que nos acogió. En fin, múltiples lecturas pero con pocos elementos. Y me he mantenido con ese patriotismo, digamos, simbólico. También ha sido muy manido, muy tratado, muy sobado el tema de la bandera y de la virgencita y de la islita y la estrella y todo el rollo. Ya me salgo un poco por eso mismo, porque es demasiado el mundo de figuritas que hay al respecto. Pero sí, en esencia, mi obra es comprometida, digamos.